このままでは終わらんぞ。
その命もらった。Oh!
Estamos en la plena transmisión, muchachos. Me colé en los comentarios para precisamente transmitirle a ustedes lo que están viendo a través de sus pantallas, a través del stream de twitch.tv/tm-channel-1. Sí, señores, la revancha del FT10, que pasó hace unos días solamente entre Flanders, que lleva amplia ventaja contra el poderoso Johnson. Bueno, por los resultados no se puede ver que tan poderoso sea, pero... aquí les vamos a transmitir todo lo que está sucediendo
A ver si se puede seguir el juego. Soy Guaguita. Y aquí comenzamos la nueva pelea. Buena patada baja por parte de Flandes. Buen cross. Combinación de cuatro patadas chicas consecutivas. También a doble por parte de ambos. Se me vuelve. Flandes defendiéndose muy bien de los ataques de Johnson. Dos hits bien concretado con un doble combo fuerte por parte de Johnson. Lo agarra desde el piso. Le hace el boom que lo lleva a la ventaja del segundo round. Y con esa reventada del ataque de Chris, se lleva el primer round Johnson. A ver si puede remontar. Agarre por parte de Johnson. Evita muy bien el agarre Flandes. Chalazo limpio. Lo saca fuera de combate. Pasando el tercer round, muchachos. ¿Qué puede hacer Miyagami en este clásico King of Fighters 98? Así es el original. Hasta ahora es Flandes quien domina el round. Pudo haberlo agarrado desde ahí. No quiso arriesgarse nuevamente. Ahora tres regas consecutivos. Oh, el falla en esa roleada Flandes, pero también el combo lo hace Yori. Lo fuerte para rechazar el aéreo. Lo agarra sorpresivamente. Y se lanza con desesperación. Lo mantiene hacia el rincón derecho de su pantalla. Ahora pasando a la parte del medio. Muy bien la patada fuerte Johnson, 19 segundos. Flandes debe apurarse. ¡Oh! Esto puede marcar la diferencia. No, no le salió el boom, pero sí esa patada. La patada lo deja prácticamente con ese pequeño segundo que le podía haber dado la ventaja a Johnson. Pero Flandes se lo quita de encima. Ahora se va contra Tena, Tena lo agarra. Y eso puede ser todo. Así es. Porque eso es prácticamente imbloqueable. Si lo rodeaba, le podía haber pegado el combo fuerte abajo. Y con eso hubiese sentenciado también el round. Ahora se viene uno de los heraldos de Orochi. Más fieles seguidores. No quiso completar el agarre. Mientras se viene la arena. Ahora viene cambiando hacia el rincón. Ahí en esa barrera. Pero no falla. Esa última puede de dos combinaciones. Buen fuerte por parte de Flandes. Flandes tratando de gol. Para muy bien ese poder por parte de Flandes. Con esa patada fuerte. Evita muy bien la bola. No es una fuerte distancia. Lo queda bien el combo, pero no así evita el agarre Johnson. Flandes puede marcar otro número en su casa. Que a poco, que a poco. ¡No! ¡Oh! Pero como Flandes no se arriesgó a esquivarlo. Pero bueno, así son las cosas del combo, los nervios, la presión. Parece que ahora Flandes va a buscar ganar las tres consecutivas. Remítalo a sus redes sociales, esto se está poniendo bueno, señores. Si querían ver sangre, aquí lo están viendo a través del stream de Dream Match en Santiago de Chile. Comienza Johnson con Diamond. Agarra muy bien a Chris. Pero evita muy bien el segundo agarre. Ambos defendiéndose bien de los ataques consecutivos. Eso pudo haberlo costado quizá un buen daño hacia el contra de Flandes. Intentaba pintarlo con ese cambio de lado. Está bien Johnson, patada chica. Patada fuerte cuando iba a intentar un ataque aéreo. Luego, en ese salto mutuo, le pegaba con la patada fuerte que tenía un alto rango en el aire. Aquí lo completa Johnson en este segundo round, este tiro. Ahora lo agarra. Le hace el bug clásico que tiene Diamond. Uno de los personajes más temidos en este juego. Y por qué no decirlo, en todos los demás juegos del King of Fighters en los cuales él ha estado presente.
tapón. Lo agarró. Johnson está aprovechando muy bien. A Moro Lion. Quedándose prácticamente con esta pelea. Pasando el tercer round. Contra Yachiro Nanakase. Bueno, muy bien, Flanders. Muy buena distancia que le hizo. Ahora lo alejó para que se pudiera poner de ese al intentar leer el movimiento y haberlo fallado, se lo quita de encima. Vamos para el cuarto. Estos son dos rivales clásicos del Kilo Fighter 97. Va con la remisión y... ¡Oh, buen counter por parte de Flander! ¡Lo agarra! ¡No, pero falla en el primer tiempo! ¡Lo agarra! ¡Se mantiene la presión! ¡Que la agarre! ¡Buen ataque aéreo por parte de Flander! ¡Oh, agarre! ¡Oh, no, pero qué hizo Flander ahí! ¿En qué falló? ¿Qué le pasó cuando perfectamente podía haberle hecho el poder de agarre y haber sentenciado ese round? Parece que lo están poniendo los nervios. Bien, el primero va a salir Yachiro, segundo Chris, modo Orochi, y el tercero Moro Diamond. Johnson parte con Athena, variando sus personajes, segundo Diamond, tercero Yori. Esto se va a poner bueno. La pelea promete. La repetida la comienza Flanders primero con esa patada chica. Y luego agarre. Y ahora una combinación. Iniciando un combo para arriba, baja por parte de él. Ahora comienza la ataque a pena. Dos barreras consecutivas. Flanders tiene que ver costado. Y con eso sentencia el round. Flanders comenzando a retomar, comenzando a tener confianza. Quiere ser el vencedor. No le va a permitir que Johnson dé vuelta este marcador. Va a acercarse, lo agarra bien con la patada. Dos patadas fuertes consecutivas, una chica. Oh, ahí pudo haberlo combinado. Pero bueno, como les dije, los nervios y la presión pueden traicionar a los jugadores. Así como ese agarre que le permitirá la victoria con los Diamond. A ver si Kim logra remontarlo. La chica por parte de Diamond. Empieza la repetida, pero no le hizo el poder. No le pasa nada. Está cumpliendo un combo. Esa patada fuerte. Con la counter. Lo responde con la patada fuerte. Especial con la patada. Pasa al cuarto. Queremos ver una victoria acá. ¿Quién será el vencedor? ¿Dónde están los Flanders Glover, muchachos? Apoya la situación, ¿por qué no decir que apoya a Johnson? Buena combinación, terminándolo con la flama. Los Kusanagi por parte de Chris Orochi. Para quitarse el Rega de encima. Poco fuerte en el ejército de la agarre. Esto podría ser todo. Así es, con esa patada fuerte hacia arriba. Pasan a un 8-3. Está 2. Flanders concentrado. Flanders está meditando para que no le sigan aportando. Que no le sigan aportando la distancia de los puntos de victoria que lleva hasta ahora. Flanders 8, Johnson 3. Reviviendo uno de los grandes clásicos a través del stream. Sí, señores, tenemos la tecnología, tenemos todo el implemento necesario para transmitir el juego más clásico que existe y que tenemos nosotros aquí en nuestra sede central en Santiago, Chile, para que ustedes se deleiten y lo disfruten cada vez que podamos hacer la transmisión.
cómo lo inicia. Con el agarre de Yachi. Oh, no le alcanzó a la distancia. Con esa patada chica. Se cubre muy bien de ese ataque aéreo en el aire de Johnson. La patada fuerte. Al final, el agarre de Johnson es quien le gana a Yachiro. Tenemos aquí a los fans de Johnson apoyándolo para que pueda remontar y así llevarse el FT10. Ustedes apoyan a Flanders Martínez a través del chat. Vamos, Flanders. También vamos, Johnson. Aquí estoy sumamente imparcial en cuanto al apoyo que se le entrega a cada uno de los contendientes. Pudo haberlo seguido, pero al parecer por el tiempo no se le permitió. Lo ha hecho muy bien, no quiere gastar todos los puntos de poder. Lo hace muy inteligentemente Flanders para quedarse con el segundo round. Vamos por el tercero, a ver si Mari puede generar el reemplazo de Atena muchísimo más daño. Pudo haberle servido más daño, pero parece que le perdonó la vida a Johnson. Johnson manteniendo hacia el pintor. Y Flanders cayendo en la trampa de Johnson. Pero este Daigon realmente es poderoso. Por lo que estoy adivinando, Johnson está buscando que le salte para hacerle una repetida del poder clásico de rodillazo. Y así lo concreta Johnson. Media vuelta de cambia de costado. Y ahora lo agarra. Se viene el lo evita muy bien. Con esa patada agachada. Eso también ustedes pueden analizarlo y entender de qué forma quitarse los bugs de Daimon. Hasta ahora solamente se ha visto ese de Mare. No se dejó llevar por la finta. Aquí en 9 segundos. 8. Si Flanders aguanta. ¡No! Lo aguantó apenas Flanders. Aquí puede definirse todo. Goro Daimon está bastante cargado. ¡Ay, frega! Prácticamente no pudo haberlo. Lo fintó con ese arañazo. Entonces lleva el 50% de la pelea hasta ahora. 8 a 4. Resultado siempre actualizado cada vez que se transmite. Los FT10 o toda pelea o todo juego, ya los llevamos a ustedes hacia sus hogares, hacia sus celulares, sus trabajos, los que trabajan de noche y que están disfrutando de estas peleas también. Aquí nosotros no paramos en este Summer Fight. Revanche FT10. Choque de golpe. Sin ponerse nervioso, muchachos. Johnson aprovechando ese counter. Y ahora con la distancia lo aprovecha Yachiro. Llegado corriendo. Quería hacer lo mismo, pero bloquea muy bien el golpe. Ahora le da la goleada. Él tiene el primer golpe. Johnson, porque tenía una barra de poder, un punto de poder con eso. Con el nivel de energía que tenía Flanders era suficiente para quitárselo de encima. Pero Chris puede perfectamente quitárselo en este round. Para chica distancia. Le falla en esa pelota. No en ese último intento de agarre, porque Johnson pensaba que sería una deslizada que hace Chris hacia abajo adelante con la patada chica. Flanders sabe que Johnson es muy bueno aprovechando con la Mari en el salto.
死んでください。ああ、シーク君が殺せば、ahora un bosque Mari para poder generar el barra y responde Noisy, que si aparece la barra time el personaje realiza un 30% más daño en cada uno de sus golpes. Time está aprovechando cuidado la defensa de Mari. Aprovecha la distancia poniendo orden y poniendo supremacía en este clásico. Y tengo que mencionarlo, este es uno de los juegos con los que Flanders comenzó a entender la temática del Kino Fighter y tenía su amor hacia este clásico de juego. Con esto se inició Flanders, y lo tengo que decir, es del lugar que varios de nosotros venimos, que son los chiquillos. Una combinación particular, pero lo agarra Johnson y hace un doble agarre, pero no concretó la combinación. Se puso nervioso, como decimos acá en Chile, se le tiró la vera. Excelente ejecución, y con eso queda uno de ganar. A uno de ganar Flanders en este FT10. Flanders está sumamente mentalizado en su juego. Lo único que quiere es ganar. Quiere llevarse esta revancha como un honor para reivindicarse con este amor que le nació de este juego. Sí, señores, de este juego nació el amor de Flanders para poder interiorizarse y hacerse conocido al día de hoy como uno de los mejores jugadores a nivel nacional del Kino Fighter. No le compró en ese teleport y por eso inició con una barrida con combo fuerte, con patada fuerte. Habría que preguntarle más adelante a Flanders por qué, en vez de evitar la bola, prefirió prácticamente que le llegara encima. Así lo evita muy bien Flanders. Barrida, patada fuerte, 8 luces que le hace Johnson. Choque de golpes simultáneos. Ahora es Flanders quien presiona. Doble patada por parte de ambos. Johnson estaba haciendo tiempo, pero Flanders lo pilla. Y así se queda con el primer round. Todavía tiene cierta ventaja Johnson en cuanto a nivel de energía, pero Flanders puede sorprenderlo así. Pongo fuerte y uno hacia adelante con la patada fuerte para agarrarlo y así combinarlo. Chorrillen pongo fuerte por parte de Yori Yagami. Sale el rega y le hace 3 hits. Estuvo a punto de sentenciarlo, pero Johnson desesperadamente tira el Chorrillen con el combo fuerte. Vamos para el tercero. Está a poquito de ganar Flanders. La fuerte le gana en el aire a Chris. Buen counter por parte de esa doble patada que le hizo Chris. Chorrugel para sacarse de encima el tercer reca. ¡No! ¡Oh! Falla en ese Chorryuken y le queda un solo mono, pero Yori Yagami no tiene casi ninguna vitalidad. Con una sola patada fuerte, no, en realidad con dos golpes puede sentenciarlo. Otra patada fuerte y sería todo para Johnson, pero lo agarra con el estilo clásico de Goro Daimon, el ganador olímpico, el número uno del equipo de Japón. Así es, no se confundan, Kyo Kusanagi no es el número uno de Japón, no es el líder. El líder es Goro Daimon. Ahora, ¿por qué Johnson nuevamente saca su barra time sin tener otro punto de poder?
es precisamente porque con eso genera un más daño. Flanders tiene 3, pero quiere mantenerlo reservado. Johnson no le compra, y esto podría ser todo para Diamond. Y así va 9-5. 9-5, Johnson acercándose de a poco. Flanders tomando un respiro, tratando de relajarse un poco de los nervios para poder quedarse con la victoria. Sabe que está uno de ganar. Así que por ahora, a ver, modo de práctica mientras está este momento de receso. Recuerden que esta es la versión arcade de la máquina original. La Flanders se alista y comienza a elegir sus personajes. Goro Diamond, Yashiro y Chris, poseídos por el campo. El sistema de transmisión comienza el contraataque de Flanders, buscando cómo adentrarse en la zona. Chorru, que es por parte de Chris, y ataca de forma efectiva Flanders. Johnson buscando leerle los movimientos. Oh, doble rodeada por parte de él. Ahora quiere hacerle más daño y sabe que una sola combinación de agarre puede sentenciar a Chris. Pero al acercarse demasiado aprovecha de agarrarlo con la patada. Y así se llegó del primer round. Ready, go. Quien ejecuta el primer golpe. El primer golpe lo hace Johnson con ese combo fuerte aéreo. Ahora dos golpes consecutivos, tercer golpe que le genera counter por parte de Chris. Patada chica en el aire para neutralizar el ataque, pero lo agarra con el combo rociado por parte de Chris. Flanders dominando la presión. No tiene que cometer ningún error, pero el error lo comete cuando se queda agachado y con un salto corto. Es Johnson quien lo arremete con esa combinación. Vamos para el tercer round. Y si viene el campeón de judo, dos patadas chicas. Muy bien ejecutada esa combinación. Neutraliza muy bien esa reventada por parte de Diamond y ahora lo arremete con poder, prácticamente equiparando los niveles de energía. Ahora Flanders, quien lo sorprende con el agarre, acercándose peligrosamente. No ejecutó el tercer rega porque sabía. Pero eso le costó la pelea cuando intentó saltarlo. Y Flanders, con los reflejos ya adquiridos durante años de práctica, tanto en el 98 como los demás Kino Fighters, en los cuales él ha participado, le hace quedarse con la victoria. Se aleja muy bien del agarre de Athena. Y ahora le hace el buque especial hacia ella. ¡Oh! Por la espalda, pensó que le iba a tirar un combo, pero Johnson lo sorprendió con esa bola de energía. Este podría ser el último round que sentenciaría este FT10. A ver si Flanders logra la hazaña, pero lo agarra Athena primero. Barrida por patá. Y ahora Flanders lo aprovecha por la distancia, el agarre fallido. Patada fuerte del aire. Quería hacer un antiaéreo con ese combo, pero era mucha la distancia que tenía Athena. Ahora lo está soñando con la bola. ¡Oh! ¡Lo reventó! Tiene para hacer el máximo. ¡Oh! ¡Se lo hará! ¡Se lo hará! ¡Sí! ¡Se lo hizo! Muy, muy buena protección. ¡Oh! Pero no evita el agarre. ¡Oh! Quería hacerle el poder, pero no le salió. ¡Ah!
¡Ay, me lo como! ¿Qué está pasando? Escuchen a los fans de Johnson. Están vueltos locos aquí en Dream Match los fans de Johnson. Todos quieren que él gane, todos quieren que él remonte. Pero ustedes, muchachos, si hay algunos fans de Johnson, también anímenlo. Y por qué no decirlo, los fans de Flanders, manifiéstense, muchachos. Van 9-6. 9-6 actualizado, siempre el marcador. Cada vez que hacemos las transmisiones, cuando estamos en vivo y en directo, son las 11 de la noche con 15 minutos. Lo estamos viviendo, muchachos. Este es el lugar de las pasiones gamers. Aquí es donde vibramos con cada combo, con cada ejecución, cada técnica que nos muestran todos los exponentes que les transmitimos aquí en vivo y en directo. Pudo perfectamente haber bloqueado ese combo. Parece que a Diamond no le llega por el tema de timing de recuperación. Está muy bien, esa bola se protege bien de la segunda. Le leyó el agarre y por eso lo ataca con la botada fuerte en el aire. Johnson prácticamente tomando la distancia. Como decimos nosotros, está randomeando. Quedan 13 segundos. Oh, le quiso leer el costado. Oh, están iguales. Oh, Flanders lo sorprende. Y esto puede ser todo. Así es, lo aprovechó muy bien Flanders. Se queda con el primer round, sacando toda la musculatura, el maestro del judo japonés. Iniciando el segundo round con un choque de golpes, entrando en el rango de ataque. Lo sorprende con esa bola de energía. Quería rolear para sorprenderlo con agarre, pero no le resultó. Así que prácticamente está manteniendo la distancia con la patada chica. ¡Oh! Pero ya sabe que ese rega no está funcionando. Y por eso lo aprovecha muy bien Johnson. Y se queda con el segundo round. Sí, señores. Johnson está prácticamente remontando. De un 7-1. Llegamos a un 9-6. Y podría quizás seguir sumando, dándonos el privilegio de poder continuar con las peleas. Oh, y ahora Flanders lo sorprende mientras estaba aterrizando Yori Yagami. Oh, lo lió gastando un punto de poder. Johnson cayendo en la trampa. No le compre el agarre. Flanders prácticamente teniendo el control de la batalla. Prácticamente Flanders teniendo ventaja en cuanto a los personajes. Y ahora tiene ventaja en cuanto a la vitalidad. Pero lo compensa con ese agarre aumentado. Pero ahora le devuelve la mano Yashiro. Revienta después de ese ataque aéreo. Barrida, patada fuerte. Ahora patada fuerte aéreo con el combo chico agachado. Combo chico nuevamente. Patada chica de pie. ¡No! ¡Oh, esto puede ser todo! ¡Ya no queda nada! ¡Ya no queda nada! ¡No! ¡Y listo el agarre! ¡No! ¡Pero! ¡Qué monstruoso! ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Cuánto le quitó esa combinación de agarre y el hook hacia Yashiro con la barra explotada? ¡Vaya! ¡Esto sería todo! Flanders logró su revancha. Logró su venganza. Se dice que la venganza se come en plato frío. No, señor. Flanders calentó su plato. Lo avivó. Lo mantuvo a la temperatura en el que precisamente lo dejó
con la victoria. Así que ahora viene otro FT10. No se despeguen de sus pantallas, viene otro FT10. Así que voy a abrir el chat para que Flandes pueda verlo. Así que cuando yo se lo indique, mándenle todo sus saludos.